Hello, good morning. My name is Patricia Maldonado and I've been an English teacher for about 30 years now. And I've been working at this school for 10 years before and now I'm back and I have worked for a year. So I'm very glad to be here to explain what do I do in my English class. Yo soy la profesora Patricia Maldonado y soy maestra de inglés desde hace 30 años. He trabajado en este colegio 10 años antes de hoy y hoy pues he vuelto a trabajar por un año otra vez y estoy muy contenta de estar aquí. Les daré alguna explicación de cómo doy mi clase de inglés. Gracias. Okay, now I'm going to explain some common mistakes that students do while we are in classes. Voy a explicar algunos errores que los alumnos regularmente cometen cuando estamos en clases. Por ejemplo, siempre que decimos la fecha, que es a diario, los alumnos siguen pronunciando mal, por ejemplo, los nombres de los días. Ellos dicen Monday, Tuesday, Wednesday, cuando regularmente yo les corrijo que la letra A se pronuncia A. Por lo tanto, la pronunciación sería Monday, Tuesday, Wednesday. Cuando ellos caen ya en el error que cometen comúnmente decir Monday, pero recuerdan que la letra A se pronuncia A, es cuando ellos ya se dan cuenta que sería Monday, Tuesday and Wednesday. Otro error muy común que los alumnos cometen es que cuando ellos quieren pronunciar, por ejemplo, el número 3, ellos dicen tree o tree, que si lo viéramos en inglés, pues tree es un árbol, aunque ellos realmente quieran decir el número 3. La pronunciación del número 3 en inglés es muy diferente, es un sonido que no tenemos en español. Es three. Nuestra lengua se coloca entre los dientes y expulsamos aire para hacer ese sonido que en español no existe, sería three. O cuando ellos me dicen gracias, lo hacemos como una broma porque ellos me dicen thank you. Y yo le digo que tú me estás diciendo que yo soy un tanque. Tú me estás diciendo tú eres un tanque. Cuando en realidad lo que ellos deben de decir es thank you, thank you. Y ya cuando ellos lo empiezan a comprender, se dan cuenta que cuando uno quiere decir algo en inglés, a veces por una mala pronunciación decimos algo que no tiene nada que ver con lo que queremos expresar. Ese sería un segundo ejemplo. Y un tercer ejemplo es cuando uno se despide, por ejemplo, uno saluda, llega a un lugar y dice good night, por las noches, llega la persona al lugar diciendo good night, quiere decir buenas noches, pero esta buenas noches no es un saludo, esta buenas noches no se puede usar cuando llegas a un lugar, porque si tú llegas a un lugar diciendo good night, la gente va a esperar que te vayas, cuando en realidad tú cuando llegas a un lugar debes de decir good evening. Good evening es lo correcto, porque si tú dices good night, es una despedida, no es un saludo. Good night quiere decir que pasen buenas noches. Este es otro ejemplo. Ok, I'm the English teacher, Patricia Maldonado, and I'm going to wait for you here at this school. I'm very glad to work here again, and those people who we already know, we miss you a lot, and those who we haven't met, we are looking forward to meet you. So thank you, and we wait for you here. So soy la maestra Patricia Maldonado. Voy a trabajar en las especialidades de inglés de Secretariado Bilingüe. También trabajo en preparatoria, igualmente en secundaria. Daré las clases en los grupos de primero, segundo y tercero de secundaria. Así que a todos aquellos que ya conocemos, pues ya los extrañamos, muchachos. Y a todos aquellos que aún no conocemos, pues ya los queremos conocer. Los esperamos aquí y nos veremos pronto. Gracias.